Hoy Pablo nos recuerda que la esperanza nos anima a continuar el camino. Si eres de los que en este día estás sin fuerzas, sin ánimos, sin deseos de levantarse, sin decir no puedo más, no aguanto más, hasta aquí llegué, mi matrimonio se acabó, el trabajo que tengo, todo se acabó, es porque te falta la esperanza, que es la que nos anima a continuar el camino. A lo mejor en este instante estás pasando un momento de enfermedad, estás pasando un momento duro de tu vida a nivel de salud, a nivel personal, a nivel económico, a nivel familiar o a nivel laboral o a nivel espiritual. Y ahí es donde aparece la esperanza, porque la esperanza es la que nos anima a continuar el camino. A lo mejor muchos de nosotros perdemos ese enfoque que es algo característico de nuestra fe, tener esperanza. Cuando ves que ya no puedes más, cuando nuestras fuerzas humanas ya no dan más, ahí empieza a obrar la esperanza. Es decir, aquella que nos enseña que hay algo más, aquella que nos dice, no te quedes ahí, hay algo más. Si eres de los que estás llorando por la pérdida, la muerte de un ser querido, recuerda que hay esperanza. Y esa esperanza se llama vida eterna. Esa esperanza nos recuerda que hay algo más, que hay otra vida, que hay una vida que Dios nos regaló después de la muerte. Quienes creemos en Dios sabemos que tenemos esperanza. Y por eso hoy quiero ir recordarte esa palabra, que entre a tu corazón, a tu vida, que recuerdes que no estás solo. No pierdas la esperanza. La esperanza te anima a continuar el camino. Ánimo, hey, ten esperanza. No la saques de tu vida. No la saques de tu vida. Llévala contigo todos los días. Duerme con ella, levántate con ella, ve a pasear con ella, ve a orar con ella, porque la esperanza no nos defraudará. La esperanza es una de las señales de quién y quiénes creemos en Dios. Si crees en Dios, tienes esperanza. No me digas que crees en Dios y no tienes esperanza, porque la esperanza es aquella que nos anima para continuar. Cuidado con aquellos que muy probablemente están sacando la esperanza de su vida y le están abriendo la puerta a la depresión, a la ansiedad, al miedo, al dolor, a la aflicción, al vicio. Ahí nos damos cuenta que sacamos la esperanza y le permitimos a estas otras que no nos sirven, que no nos ayudan, la metemos en ese lugar. Saca de tu vida aquello que te quita la esperanza y pon en ese lugar la esperanza, porque esa es la que nos ayuda para continuar el camino. Ánimo. Ánimo, la esperanza siempre nos dice que hay algo más. Les envío la bendición a todos ustedes y que el Dios Todopoderoso los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ey, ánimo!